Hace 250 años, entre 1748 y 1755, tuvo lugar en el norte de México un importante proceso de colonización que dio como resultado el establecimiento de una nueva provincia que se integró al Virreinato de la Nueva España, en un espacio conocido hasta entonces como la Costa del Seno Mexicano, situado entre el río Pánuco y la bahía de Corpus Christi. Este hecho tenía una prioridad estratégica para la corona española, pues significaba prevenir el peligro de una invasión extranjera a su principal posesión de ultramar. Fue así como se erigió la colonia del Nuevo Santander. La estructura política y de población de lo que más tarde, en el México independiente, sería el estado de Tamaulipas. José de Escandón y Helguera, conde de Sierra Gorda, fue figura clave en la fundación de esta provincia. Nació en el año de 1700 en esta casa del puerto de Santander, en Cantabria, entonces perteneciente a la provincia de Burgos del reino de Castilla la Vieja. Muy joven, emigró a la Nueva España. Al llegar, hizo carrera militar, en la que sobresalió en 1740, al pacificar un indómito territorio indígena localizado en las cercanías de Querétaro, la Sierra Gorda, donde consolidó su prestigio y se vinculó a la emergente élite novohispana, figurando en primer plano para la colonización de lo que sería el Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, zona del noreste de México que no había sido colonizado aún por la bravura de sus indios chichimecas. La toponimia o duplicidad de nombres del norte de España en el Tamaulipas colonial es muy patente. Misiones, zonas geográficas, pueblos y puertos de Santander en España y el Nuevo Santander en México llevan hasta hoy los mismos nombres, como resultado de la colonización hecha por santanderinos. Tal es el caso de Reynosa, Matamoros, Güemes, Laredo, Burgos y Soto la Marina en el Golfo de México, entre muchos otros. Otras similitudes se hacen patentes entre estos dos lugares ligados por un pasado común. Los dos se ubican entre un gran accidente orográfico y el mar. Aquí en México, entre la Sierra Oriental y el Golfo de México. En España, entre la Cordillera Cantábrica y el Mar Cantábrico. Pero inclusive un fenómeno oceánico transcontinental une las geografías de estas dos entidades. Tal maravilla es la corriente del Golfo. Un verdadero río de mar que, partiendo del Golfo de México, vierte agua tibia en las aguas templadas del Mar Cantábrico y el Atlántico Norte, lo que proporciona una pesca abundante en los litorales de la cornisa cantábrica de España. En el plano histórico, las analogías se repiten. En los orígenes remotos de la humanidad, en Cantabria hubo una intensa expresión del hombre primitivo que se reflejó en su arte rupestre, mientras en Tamaulipas se desarrolló la domesticación y descubrimiento de la agricultura, importante aportación a las bases de la cultura mesoamericana. Asimismo, la resistencia de las comunidades autóctonas de estos dos pueblos marca una gran semejanza entre estas dos entidades. Los cántabros ofrecieron una gran resistencia ante la invasión romana. Los chichimecas, por su parte, retrasaron con su belicosidad por más de dos siglos la colonización española de la costa del Seno Mexicano o noreste de México. El comercio marino fue también un común denominador. En Cantabria, el puerto de Santander propició su apertura económica a mediados del siglo XVIII. En México, una vez lograda la independencia, Tamaulipas se vinculó impetuosamente al comercio mundial a través de los puertos de Tampico y Matamoros. Este lazo indisoluble de identidad cultural cobra un profundo sentido hoy en día, al revalorar sus raíces históricas mediante la investigación, que con motivo de los 250 años de la colonización del Nuevo Santander, la Universidad Autónoma de Tamaulipas
rastrea el pasado del viejo Santander, esta importante veta del conocimiento que arroja una luz a los orígenes de Tamaulipas en el viejo mundo, desde la prehistoria de Cantabria hasta su actualidad. Histórico de Cantabria es el Paleolítico Medio, coincidiendo con la vida de los hombres de Neandertal en la región, y muy especialmente el Paleolítico Superior, que es un momento en que hay un sensible auge desde un punto de vista demográfico, que se ve especialmente favorecido por el tipo de hábitat propio de estas poblaciones, que sobre todo es un hábitat en cuevas. Este patrón de poblamiento fue posible porque Cantabria posee unas montañas calcáreas, con la presencia de muchas cuevas, lo que permitió el refugio a los hombres primitivos, dedicados a la caza especializada, específicamente de ciervo, bisonte, caballo salvaje y otros mamíferos, propios del clima glacial imperante durante el Pleistoceno. Una que estamos pues, ante poblaciones, ante hombres, desde un punto de vista físico, exactamente iguales que las poblaciones actuales, es decir, que entran digamos, dentro de la variabilidad biológica del hombre actual, y también que estos son los primeros artistas, es decir, los autores de las primeras cuevas decoradas y de los primeros objetos de arte mobiliar. Y en este sentido, precisamente, Cantabria es extraordinariamente importante desde el punto de vista patrimonial. En esta región de España se encuentran las mundialmente famosas cuevas de Altamira, testimonios artísticos emblemáticos de la prehistoria en Cantabria, que son patrimonio cultural de la humanidad y en cuyos techos y galerías se plasman con extraordinaria riqueza escenas míticas, representando la fauna que fue la base económica de los pueblos del Paleolítico. En las centurias previas al principio de la era cristiana, este espacio de mar y de montaña tuvo una evolución poco dilucidada aún por la historia, que abarcó las etapas del Neolítico y la Edad de Bronce. Lo cierto es que fueron apareciendo modestas comunidades, ahora dedicadas a la agricultura y la ganadería incipientes, que tenían mayores vínculos con otras sociedades y fueron influidas por la corriente cultural celtoibérica. Hacia unos 3.000 años antes de Cristo, se definió un grupo conocido como los cántabros, pueblo que bautizó con su nombre a la región. Los cántabros perfilaron una enraizada cultura propia, y aunque no tuvieron una unidad administrativa, fueron capaces, sin embargo, de resistir por un tiempo los embates del Imperio Romano, que hacia inicios de nuestra era y luego de ocupar la mayoría de España, se expandió por el norte de la península ibérica, en época del emperador César Augusto, quien personalmente encabezó las campañas militares. Los cántabros que fueron conquistados en el año 19 se habían hecho famosos en todo el mundo romano por su valentía, su heroicidad en la guerra, por su obstinación en no rendirse. Tanto es así que cuando caían prisioneros, antes de caer en manos de los romanos, se daban muerte matándose con la espada o envenenándose con un veneno que extraían de árboles de la región. Tras someter a los cántabros, los romanos fundaron la ciudad de Julio Briga, en el norte de la meseta castellana, sobre la vía estratégica que comunicaba con el mar Cantábrico, donde a su vez establecieron varios poblamientos, entre ellos la colonia de Flavio Briga y el Portus Victori, el puerto de la Victoria, emplazado en el cerro de Somorrostro, junto a la bahía en la que más tarde se desarrolló el puerto de Santander. Julio Briga fue la cabecera de esta frontera romana, nombrada en honor de Julio César, asentamiento del que hoy se conservan importantes vestigios arqueológicos. Desde aquí, Roma mantuvo el control de la región, primero militarmente, con una legión macedónica, y después por métodos civiles, con la romanización cultural de esta parte norte de la entonces llamada Hispania.
De alguna manera estamos viendo o estamos poniendo el pie en lo que es el corazón, el origen de la Cantabria antigua, que es la raíz de lo que será después la Cantabria posterior y de alguna manera los orígenes por herencia de lo que será el Nuevo Santander en México. A los pies de Retortillo veremos que se conserva la ciudad, pueblo de Reynosa, que es una continuación en la Edad Media, hacia el siglo X, de la ciudad romana de Juliobriga. Al colapso del Imperio Romano, Cantabria fue incorporada a los reinos visigodos, aunque su presencia no se manifestó de manera significativa. A partir del siglo VIII, con motivo de la invasión musulmana a España, los acontecimientos de esta región nuevamente se agilizaron, al llegar oleadas de refugiados de las mesetas españolas y del reino de Toledo, arrollados por el empuje árabe. A partir de ese momento, las fragosidades de la cordillera cantábrica fueron reducto de la cristiandad, donde comenzaron a florecer las instituciones medievales. En un primer momento, los monasterios ejercieron su influencia en todos los órdenes de la vida económica y social, al establecerse un rosario de abadías y colegiatas, cuya prosperidad se notaba en su arquitectura románica y mozárabe. Santa Juliana, Santa María de Piasca, San Pedro de Cervatos, San Martín de Elines, Santa María del Puerto y San Emeterio fueron los principales monasterios enclavados en Cantabria, destacando especialmente el monasterio de Liébana, por ser la casa de uno de los más famosos pensadores cristianos de la época, el Beato de Liébana. Beato de Liébana escribe un famoso libro que son los comentarios al Apocalipsis, y precisamente la iluminación, la tarea de los copistas sobre ese libro, que tiene gran importancia, gran difusión en la Europa medieval, trae consigo la producción de una serie de libros que se llaman Beatos, es decir, que incluyen el comentario de Beato de Liébana y las iluminaciones, el trabajo de los copistas, que ilustran con imágenes espectaculares, muy asustantes, el comentario al Apocalipsis. Paralelamente, a lo largo de la Edad Media, la región de Cantabria fue articulándose poco a poco con los reinos y condados cristianos que fueron emergiendo. Primero, hacia el siglo VIII, estuvo sujeta a Asturias, más tarde con León y finalmente con Castilla en el siglo XI. Con estos cambios de jurisdicción, se significó una mayor incorporación al esfuerzo de la Reconquista, especialmente cuando el rey Alfonso VIII decidió fundar una cadena de villas portuarias a lo largo del litoral. Tales villas fueron Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera. Las villas representan un mundo distinto al de los monasterios. Representan el mundo de la actividad comercial, el mundo de la actividad artesanal, el mundo de la pesca, el mundo ya un poco de la sociedad civil. Pronto, en estas villas se generó una mayor diversificación económica al experimentarse el activo intercambio del comercio. También se incentivó la pesca, cuyos productos, más que al autoconsumo, se introdujeron a la dinámica del mercado, a la vez que la construcción de navíos comenzó a cambiar la categoría a estas comunidades del litoral, así como a las de valles y montañas, que pasaron de ser una simple periferia rural ganadera a una verdadera frontera marítima, reforzando los lazos de integración de Cantabria con el núcleo castellano, sobre todo a partir de la erección de Portugal como un reino aparte en el siglo XI. Eso supone que hay una relación institucional con Castilla, pero también una relación económica de transportes. Decía un historiador que, suponiendo que lanzáramos una pelota desde la cuenca de Castilla, Valladolid, por ejemplo, hacia el mar, esta iría al Océano Atlántico por el río Duero a través de Oporto. Esa es la salida natural que la naturaleza ha permitido que tuviera Castilla. Sin embargo, la división administrativa en estados, y en este sentido Portugal crea un muro artificial, un muro político, impide que la naturaleza actúe.
y lo que se fuerza es que la salida de Castilla sea por el mar Cantábrico, concretamente por Santander. Al final de la Edad Media, el grupo de nobles y señores hidalgos comienza a tener un creciente protagonismo como actores sociales y económicos, aunque sus expectativas de poder político fueron contenidas más tarde por los reyes católicos. No obstante, junto a los señoríos religiosos, los integrantes de este grupo se constituyeron en grandes terratenientes y mantuvieron vigente el modelo rural tradicional hasta bien entrada la Edad Media, frente a un campesinado sin tierras al que subordinaron política y económicamente. El ocaso del antiguo régimen se inició en Cantabria en el siglo de las Luces, cuando tuvo efecto la modernización institucional, el comercio capitalista, el comercio efectivo del desarrollo urbano y las oportunidades de mayor movilidad social. La construcción del Santander moderno, una construcción que tiene inequívocamente sus orígenes en torno a mediados del siglo XVIII, precisamente cuando en este tiempo también, un poquito más lejos que aquí, en Santiago de Querétaro, ponía en marcha en 1748 José de Escandón un proceso de ocupación y de colonización del seno mexicano. A partir de ese momento, la corona española decidió habilitar a plenitud el puerto de Santander como punto de embarque de la harina y lanas de Castilla, conducidas a través del camino de Reynosa. A la vez, se permitió la entrada de productos de las colonias americanas y de manufacturas europeas, actividad que fue favorecida por la liberalización del comercio a partir de 1765 y cuya lógica consecuencia fue la creación en 1785 del Real Consulado de Mar y Tierra de Santander. En lo institucional, el puerto de Santander se convirtió en cabecera de un obispado propio en 1754 y un año más tarde, el rey Fernando VI decretó su elevación a título de ciudad. Con estas condiciones propias de un espacio puente, redistribuidor de los mercados nacional e internacional, aparecieron nuevos protagonistas en el escenario histórico. Los hombres de negocios que como comerciantes mayoristas, armadores, navieros, fabricantes o aseguradores, quienes rápidamente adquirieron una prominencia económica, social y política. Este grupo de nuevos comerciantes, digamos, esta burguesía mercantil emergente y triunfante al mismo tiempo, van a tener unos niveles de riqueza sin parangón con ningún otro grupo socioprofesional de Santander. ¿Esto qué significa? Significa que rápidamente se van a convertir verdaderamente o van a asumir el liderazgo social de la ciudad. Lentamente los vamos a ver que van a ir insertándose, desplazando a los viejos linajes notables de la ciudad, de la antigua villa. Los nuevos tiempos implicaron también la transformación económica de la antigua villa de Santander, hasta entonces ceñida por una muralla medieval, dando paso a ensanches de la población que comenzaron a darle una fisonomía más acorde a la dinámica mercantil que experimentaba, para convertirla en una ciudad arquetípica del siglo XIX. Se puede decir que nacía, de hecho, la ciudad moderna de Santander, adquiriendo en lo sucesivo un rol más intenso en cuanto a la articulación regional de Cantabria. Por tal empuje económico y debido a factores de reestructuración territorial y administrativa impulsadas verticalmente por el Estado español al influjo de la Revolución Liberal, Santander fue considerada como provincia marítima en 1801 y se le otorgó la categoría política de provincia en 1833. Bien, el crecimiento económico moderno en la región de Cantabria tiene su origen en lo que fue la expansión de su actividad comercial a través de su puerto. Este se ha desarrollado a través de sucesivas etapas perfectamente marcadas. Una primera, que arrancaría o tendría sus inicios en lo que fue o como consecuencia de los decretos de libre comercio, y finalizaría esta expansión comercial en la década de 1820. A partir de este momento se inicia un nuevo ciclo expansivo vinculado con el comercio y a partir de esta actividad hacia diversificaciones de procesos de industrialización. Durante esta etapa, la economía de Cantabria consolidó sus vínculos a los circuitos capitalistas internacionales,
viéndose incrementada su actividad exportadora al construirse vías férreas y por contar con un mercado cautivo en las Antillas Americanas, particularmente en Cuba, un importante enclave colonial y último bastión del vasto imperio español en América. Este segundo ciclo expansivo, que arrancaría en 1820, tendría su cénit, su máxima expansión en la década de 1860, y a partir de aquí hasta 1898, que se conoce como desastre colonial, marcaría la fase depresiva de todo este ciclo expansivo o gran ciclo comercial. La reorientación del capital mercantil hacia el desarrollo de la industria fue en Cantabria un hecho fundamental de la segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, especialmente en el sector minero, químico y metalúrgico, constituyendo un elemento de gran repercusión económica y social en la región. Notablemente, al finalizar el comercio colonial, tras la pérdida de Cuba por efecto de la Guerra de España con los Estados Unidos. Por otra parte, la mercantilización del mundo rural hizo que se perdieran las antiguas formas de producción y propiedad, transformándose en un sector agrario especializado con clara orientación al mercado, posibilitando el surgimiento de la industria láctea. Estos cambios, a su vez, dislocaron a la sociedad rural, que empujó a la emigración a muchos de sus miembros. Es decir, se produjo una oleada de población que probó suerte en América, calculándose que entre 1880 y 1920 partieron de Cantabria unas 200.000 personas. Entre ellos destacaron los llamados indianos, los que luego de hacer fortuna en América regresaron a realizar obras de beneficencia a sus lugares de origen, o bien se reintegraron en otro nivel de participación socioeconómica a su retorno de América. La emigración hacia el Nuevo Mundo no era una historia nueva. Había ocurrido a lo largo de todo el periodo colonial, siendo la Nueva España uno de los principales espacios donde los montañeses o cántabros se desenvolvieron con éxito. La emigración de este área, en el siglo XVIII Santander, ahora Cantabria, hacia la Nueva España y posteriormente hacia México, podríamos decir que fue a nivel general una migración privilegiada, porque siempre a lo largo de todo el proceso migratorio la gente que parte de aquí va a salir a través de cadenas migratorias familiares muy bien cohesionadas que van a arropar, por así decir, a todos sus miembros y por lo tanto le van a facilitar su ascenso económico y social en el nuevo territorio. El flujo migratorio durante esa época lo encabezaron principalmente miembros de la clase hidalga, que aunque sin fortuna en sus lugares de origen, en la Nueva España podían acceder a puestos destacados de la administración virreinal, el ejército o la iglesia. Para ello, el mecanismo más importante para establecer relaciones de apoyo y ascender socialmente era el matrimonio, al estar supeditado al enlace de las mujeres mexicanas con sus parientes o paisanos llegados de España, a los intereses económicos de las familias dedicadas al comercio y a otras actividades productivas, asegurando con ello la reproducción de los negocios familiares. José de Escandón, el que sería colonizador del Nuevo Santander, pertenece a una de estas familias hidalgas del área rural de la provincia de Santander. No era una familia con fortuna, pero sí con clase social que le da acceso al ejército, a la entrada al ejército, y a través de él llega a Nueva España. Entra porque es parte del grupo montañés en un grupo ya cohesionado importante y su, digamos, respaldo económico lo va a recibir a través del matrimonio con su segunda mujer, hija de un montañés, José de Llera y Rubalcaba, en aquel entonces la primera fortuna de Querétaro. Este personaje había salido precisamente de ahí enfrente, del área de enfrente de la bahía de Santander, y su hija es la que casa en segundas nupcias con Escandón y le da ese respaldo económico. Más tarde, la emigración cántabra encontró en el norte de México un lugar adecuado para hacer fortuna. En virtud de la intensa actividad económica,
que se experimentó en esta parte del país durante el largo gobierno del general Porfirio Díaz a fines del siglo XIX. En el estado de Tamaulipas, varios fueron los actores protagónicos de este flujo migratorio. Quizá de los conocidos hoy en día, de apellidos que todavía se conocen, uno de los más importantes sean los Sáenz Trápaga, que proceden del Valle de Soba, de una zona montañosa, y que se van a instalar en Tampico. Es una saga familiar que llega hasta nuestros días, donde aún los miembros de esta familia están instalados en México, otros retirados en Santander, y van y vienen. Los indianos exitosos, no solo en México, el Caribe o Sudamérica, se convirtieron en personajes legendarios en el norte de España, al retribuir a sus comarcas de origen con el financiamiento de obras sociales, pero también insertando sus capitales en la emergente economía industrial, agropecuaria y financiera presente en la etapa de entresiglos en Cantabria y su entorno. La economía, por ejemplo, que procede de América, después de la independencia, y especialmente la independencia de Cuba y de Puerto Rico, va a generar banca en todo el norte de España, el Banco de Santander, el Banco Central, el Banco Hispanoamericano, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, procedente en buena parte de estos capitales que regresan de América, y van a ser propiamente del norte de España. Sí, se va a configurar otra conexión que había sido muy escasa en la edad moderna. La prosperidad acumulada en las épocas de bonanza del siglo XIX dieron a la provincia de Santander, y en especial a su capital, un aire aristocrático. Además, por su excelente clima en el verano, la ciudad se promovió como un destino del turismo, fenómeno de ocio organizado que cobró vida en el mundo contemporáneo y que hoy constituye un sector significativo en la economía de Cantabria. Bajo ese influjo, Santander se convirtió en las primeras décadas del siglo XX en la residencia veraniega de la corte española, construyéndose el bello Palacio de la Magdalena como un obsequio para el rey Alfonso VIII. Se levantaron también el elegante Hotel Real, el casino y, en fin, un sinnúmero de construcciones, residencias e instalaciones turísticas que, en conjunto a la actividad lúdica de los visitantes, imprimieron de manera indeleble un ambiente cosmopolita en la ciudad de Santander. Pero si bien en la etapa de entresiglos se experimentó un importante desarrollo económico y se consolidó la modernidad urbana, en el plano político siguió prevaleciendo la burguesía mercantil y en el campo continuaron muchas de las inercias del dominio rural tradicional. Por otra parte, y a pesar de la industrialización, no surgió un movimiento obrero activo. No obstante, hubo en Cantabria una suficiente movilidad social que le hizo ser leal a la República, pero que fue aplastada por la rebelión militar nacionalista en 1937. A partir de entonces, y en el marco de la dictadura de Francisco Franco, se inició una política para enfrentar el anticlericalismo social, convirtiendo a Cantabria en un baluarte del régimen franquista. En la segunda parte del siglo XX, la historia contemporánea de Cantabria ha estado marcada por las variaciones de la economía y por la consolidación y consumación de la autonomía regional. Después de la Guerra Civil y en virtud del proteccionismo económico, continuó el ciclo expansivo de la industria y la minería, y aún alcanzó un punto de apogeo. Pero a raíz de la creciente liberalización de la economía de España en la década de los 60, produjo un sensible declive económico en la región, pero que no fue obstáculo para el mantenimiento del bienestar social y la emergencia de sólidas instituciones educativas, como la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A los problemas económicos no fue ajena la manifestación de un deseo de autonomía regional, especialmente tras el fin de la dictadura y el inicio de la transición democrática. Sin embargo, la construcción de un regionalismo político con amplio sustento social no fue fácil, debido a la estrecha identificación histórica de Cantabria con Castilla, que más que la dispersión, planteaba la reunificación. Finalmente, y conforme a la Constitución Española de 1978, en 1981
quedó formalmente establecida la Comunidad Autónoma de Cantabria. Hoy en día, la joven Comunidad Autónoma de Cantabria enfrenta los retos que plantea la intensa dinámica del mundo contemporáneo, pero cuenta a su favor con la energía e imaginación de sus hombres y mujeres para afrontar las exigencias del siglo XXI. Para ello, posee la fuerza de su profundo y milenario legado cultural, que sin duda reforzará los esfuerzos para construir el futuro. Así, a ambos lados del Atlántico, dos regiones llamadas algún día Santander y hoy Cantabria y Tamaulipas, se reúnen gracias al trabajo intelectual de sus universitarios para encontrar un pasado común que ilustre los caminos de la historia para las futuras generaciones.